Presentan cuarta expo de los pueblos indígenas en Chihuahua. Firman convenio de colaboración Instituto Mexicano de la Juventud y CNDH. Celebra CNDH nombramiento de Michelle Bachelet como alta comisionada de la ONU. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Delegación Chihuahua de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas presentó la cuarta expo de los pueblos indígenas en Chihuahua a celebrarse del 17 al 19 de agosto en el Centro Histórico de esta ciudad. De acuerdo con la información proporcionada por el delegado Ismael Díaz Carrillo, en esta ocasión habrá 65 pabellones artesanales donde además de este espacio de dignificación, exposición y comercialización de las creaciones de artesanía, también se contará con un programa artístico, académico y cultural sin precedentes. Es imperativo que las personas jóvenes accedan al conocimiento sobre sus derechos y los mecanismos disponibles para hacerlos exigibles, pero sobre todo, habilitarlas para que se asuman como titulares de derechos con capacidad para decidir, participar e incidir en el entorno que les rodea, acudir a los sistemas de protección de derechos en caso de violaciones a los mismos, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, durante la firma de convenio general de colaboración entre este organismo y el Instituto Mexicano de la Juventud. En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Juventud, el Ombudsman añadió que las personas jóvenes tienen derecho a participar activamente en la dinámica social y a aportar sus ideas, propuestas y habilidades para atender los problemas que afectan a todas y todos. Para materializar esta premisa, es indispensable que el Estado trabaje en la generación de condiciones que permitan, favorezcan e impulsen el despliegue de sus capacidades con libertad, sin discriminación y desde la perspectiva de derechos humanos. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, Luis Raúl González Pérez, celebró el nombramiento de la señora Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el periodo 2018-2022. Por su experiencia como líder nacional, en cargos dentro de la Organización de las Naciones Unidas y por su perfil profesional como médica, la señora Bachelet fue considerada la mejor opción para ser alta comisionada. Ella asume el cargo en un momento de grandes desafíos para la protección y la promoción de los derechos humanos en el mundo. La CNDH celebra la elección de una alta comisionada y reconoce que Bachelet es una persona cercana y conocedora de la realidad latinoamericana. Este organismo nacional refrenda su compromiso para colaborar con la alta comisionada en favor del respeto y de la protección de los derechos humanos y continuar fortaleciendo los lazos de cooperación entre ambas instituciones. Al menos medio centenar de adultos mayores denunciaron en el 2017 ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras ser víctimas de amenazas de muerte, extorsión y asesinato de familiares, hechos de violencia que provocaron en ellos situaciones de riesgo o desplazamiento forzado hacia otros lugares, revela un informe divulgado por este ente estatal. El documento señala que los adultos mayores también son víctimas de la usurpación de su propiedad, tentativas de homicidio, lesiones, violencia intrafamiliar, despojo de tierras, expulsión de la vivienda y por el reclutamiento de sus nietos por personas vinculadas con hechos criminales. Solo en el 2017, la CONADE atendió 688 quejas vinculadas con el riesgo o el desplazamiento forzado interno de personas de diversos sectores de la población a nivel nacional. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.